haberse casado una muchachita con un señor que me llevaba 44 años. Es lógico pensar mal. Hola, ¿qué tal? Amigos, bienvenidos sean a un nuevo video de Tutoriales Gerberín. En esta ocasión, hablaremos sin pelos en la lengua acerca de romances ocultos, prohibidos y polémicos entre famosos conductores de televisión y algún que otro artista. Así que pónganse cómodos, porque enseguida comenzamos. Este supuesto romance entre Don Francisco y Gloria Benavides. Y es que a nosotros, como televidentes, nos encanta ver programas de televisión, pero no sabemos lo que ocurre detrás de las cámaras, ya que es vida privada. Sin embargo, algunas cosas salen a la luz con el tiempo y son pocas las cosas de las cuales nos podemos informar. Y como dicen por ahí, la realidad supera la ficción, por lo tanto, es muy poco de lo que en realidad nos enteramos. Nosotros, pues es que somos rechafas, o sea, para que se vea a ver qué onda. ¿Pero es por equipo? ¿Tú y yo contra ellos dos? Los dos contra los dos. Uno de los rumores que corría entre pasillos en Televisa es que existía un romance prohibido y además oculto entre Adal Ramones y uno de sus compañeros del programa Otro Rollo. Vamos con Danielito, güey. Es Daniel el travieso. Oye, este pan es de ayer. Estamos hablando de Jordi Rosado, quien se dice siempre estuvo enamorado del conductor principal del programa. Se dice que la causa de su verdadera ruptura fue que Adal Ramones no le ponía mucha atención a Jordi, ya que solamente lo tenía como un amante secreto y no como un amor a plena luz del sol. Nos hemos ido acercando poco a poco, pero sí la amistad tan seria que teníamos la dejamos de tener. Ambos talentosos conductores decidieron contraer matrimonio con mujeres. El matrimonio de Adal Ramones tuvo menos suerte que el de Jordi, pero lo que pocos estábamos enterados es que, según dicen, Adal Ramones mantuvo ilusionado por muchos años a Jordi Rosado con que un día todo iba a salir a luz, pero esto nunca ocurrió, ya que Adal Ramones considera que salir del closet sería cavar su propia tumba a nivel mediático. Nos habla, ¿de qué opina después del anuncio que dio Jordi que, pues lamentablemente, se divorcia? Porque recordemos, Adal, pues hace poco vivió también la misma situación. Y es que esas noticias sí nos dejan bastante desconcertados, porque nunca nos imaginamos que entre Jordi Rosado y Adal Ramones, además de una amistad y una relación de trabajo, podría existir un romance. Esto viene de parte de una fuente cercana a los conductores que asegura que detrás de cámaras muchas veces llegaron a pelear e incluso lloraron antes de salir a grabar el programa. Entonces podríamos deducir que lo que hubo entre Adal Ramones y Jordi Rosado fue otro rollo. Ahora entiendo el porqué del nombre del programa, todo me queda claro. ¿Qué? Pero queremos la neta del planeta pasó con Adal. Algo pasó que se rompió. Sí. Esa es la verdad de las cosas. De hecho, el conductor de Ventaneando, Daniel Bisoño, llegó a decir que él sabía que Jordi Rosado era gay. Como dice el dicho, ojo de loca no se equivoca. Dijeron, es que Jordi tal, se va a casar, o no sé qué, y entonces tú dijiste, ¿cómo que Jordi no es gay? Y otro romance prohibido fue el que se dio entre Eduardo Verástegui y Ricky Martin. Se dice prohibido solamente por decirlo así, porque en ese entonces los dos eran solteros y sin compromiso, bueno, aunque en realidad Eduardo Verástegui estaba de novio con Araceli Arámbula, quien declaró que Ricky Martin le bajó a su novio, pero Eduardo por su parte ahora se ha lanzado de candidato a la presidencia de México. Prefirió no opinar sobre su amigo Ricky Martin, pues al preguntarle qué piensa de que en Honduras no lo aceptan por sus preferencias sexuales. A lo mejor, le gustó andar en el avión presidencial, así como lo hacía en la época de Enrique Peña Nieto. ¿A poco no? Se me hace que le gustó la presidencia de la República. Pues dicen las malas lenguas que también sostuvo un romance con el expresidente de México. Pero ese romance tal vez no era prohibido, ya que Angélica Rivera podría estar de acuerdo. Supuestamente, ella solamente estaba bajo contrato y no era una esposa real, era solo como quien dice, para taparle el ojo al macho. Araceli Arámbula y Eduardo Verástegui fueron novios. Y ahora, pues nos enteramos que Ricky Martin se lo bajó. El mitote este. De Eduardo Verástegui siempre se ha hablado, ya que desde muy joven sostuvo un supuesto romance con Antonio Berumen, el que era su manager, y es que el actor, que ahora dice practicar el celibato,
siempre ha negado sus preferencias, debería de aceptarse como es y no querer andar engañando a la gente. No vengo a dividir nada, ni soy un candidato todavía, soy simplemente aspirante, necesito 1,000,000 de firmas. ¿Sigues teniendo amistad con Peña Nieto, Eduardo? No, nunca he tenido ninguna amistad, tengo muchos conocidos, pero... El actor, supuestamente católico, ni orar sabe, cuando oró por Jorge Ramos, dijo, Dios, si estás aquí, manifiéstate. Cuando cualquier cristiano sabe que Dios es omnipresente, por lo tanto, está en todas partes. No hay que estar preguntando si está aquí. O sea que el actor no se sabe ni la doctrina cristiana, es por eso que yo no me trago el cuento de Eduardo. Okay. No, o sea, quisiera tener la certeza, pero no la tengo. Y quisiera tener tu fe, pero no la tengo. Dios mío, Jesucristo, Dios y hombre verdadero. Por otro lado, hubo un romance que muchos a lo mejor se van a quedar con la boca abierta, y es que se trata del supuesto romance entre uno de los payasos más reconocidos de la televisión y un presentador, hijo de una leyenda de la comedia. Se trata del siempre polémico payaso Platanito y el conductor y cantante Marcos Valdés. Sí, 4 años, el actor Marcos Valdés estuvo en medio de la polémica cuando el comediante Platanito lo acusó de acosarlo. Y es que fue en el 2016 cuando estalló la bomba. Supuestamente, los dos mantenían un romance a escondidas y luego hubo desavenencias entre ellos, lo que hizo que el romance se hiciera mediático y alcanzara la nota de escándalo. ¿Alguno tipo Marcos Valdés con esto que te mandó el pack y luego que si lo demandaste y se andaban ahí diciendo cosas? No. Ya que Marcos Valdés envió unas fotos inapropiadas a Platanito, algo que regularmente hacían y supuestamente agarró a Platanito molesto, ya que andaba celoso porque Marcos, supuestamente, le había puesto el cuerno con otro comediante. Entonces, eso hizo que lo denunciara mediáticamente y lo expusiera ante las cámaras. Me dice, hola, y le pongo, hola, ¿qué haciendo? Me dice, me pone, no, en McAllen, supercuerpo. Así supercuerpo. Así fue como este tórrido romance llegó a su fin. Es que a Marcos le gustaba Platanito, pero ese romance no es tan escandaloso como el que sigue. Ya que este sí te hará levantarte de tu silla. Y es que hay un romance del que casi nadie te ha hablado, pero yo seré el primero en darte esa información. Es el supuesto romance entre dos grandes de la canción romántica. Sí, agárrate de la peluca, porque este romance es entre Cristian Castro y Luis Miguel. Sobre el momento en el que Luis Miguel se metió en la relación que tenía Cristian con Daisy Fuentes. Pues resulta que Luis Miguel y Cristian Castro se frecuentaban constantemente, ya que se conocían por los medios de comunicación y solían montar motos acuáticas juntos. Pero un día de copas, una noche loca, todo se les fue de las manos y tuvieron un romance tórrido y aventurero, como decía el Chavo del Ocho, fue sin querer queriendo. Bueno, yo estaba saliendo con una chica, que se llama Daisy Fuentes. Ah. Me decepcionó un poco porque vino realmente a meterse. Al parecer, según dicen, cuando los dos despertaron empiernados, fue el momento más incómodo de sus vidas y nunca más quisieron tocar el tema. Se alejaron, aunque después usaron de pretexto a la presentadora cubana Daisy Fuentes. Pero en realidad, lo que sucedió en esa ocasión es algo que querían borrar de sus mentes. Sin embargo, Cristian ha insistido en revivirlo. Incluso, se presentó en un concierto de Luis Miguel en Argentina y dijo ante los medios que le gustaría que Luis Miguel fuera más cariñoso. Muy comprometido con su carrera y con su imagen. Me gustaría que fuera un poco más cariñoso, sí. Pero Luis Miguel no es cariñoso, ni con sus hijos, según ha declarado Araceli Arámbula. El sol no sale ni para sus propios hijos a los que no visita ni pasa manutención. Incluso, ahora dicen que va a la escuela de los hijos de su novia, pero que nunca ha visitado a los suyos. Y Cristian Castro quiere que sea cariñoso con él. Pues eso no va a ser posible. Estuve muy contento. Pensé que quizás el público me saludaría. Me miró en un par de ocasiones. Pero sigamos con las historias de esos romances que se ocultan tras las cortinas de los teatros y tras las cámaras de la televisión. Y pues a lo mejor a don Emilio no le gustaba. Yo nunca me saludó. O sea, yo estaba divorciada y con una hija. Ahora vamos a hablar del romance entre el Tigre Azcárraga y Silvia Pinal.
Ellos tuvieron un romance cuando eran jóvenes, pero el papá del Tigre no quiso a Silvia Pinal debido a que tenía una hija. El papá del Tigre quería casarlo con una muchacha de Francia y así terminó el romance entre ellos. Sin embargo, después de que el Tigre se casó, Silvia Pinal supuestamente siguió manteniendo una relación sentimental con él. Algo pasó de eso porque de pronto apareció la novia de Francia, ¿no? Y me dijo que se iba a casar. Según declaró la actriz, ella sabía que el Tigre se había casado con la francesa para complacer a su papá. Además, ella no quería dejar de ser novia del empresario. Y después la relación con el Tigre, con César Gamilmo, fue buena, respetuosa, amistosa. Siempre. Según dicen las malas lenguas, mientras ella estaba casada con Enrique Guzmán, el cantante la celaba con el Tigre Azcárraga. Ella se llegaba a encerrar en la oficina del presidente de Televisa y eso no le gustaba al cantante de éxitos como Tu Cabeza en Mi Hombro. Lo malo era que el Tigre, supuestamente, le cantaba otras canciones a Doña Silvia, como Despeinada. Apreciado compañero matrimonial. Uy, ¿por qué tanto protocolo? Para no sacarnos los ojos, porque ya es hora de hacernos preguntas. Pero un día, según dicen, a Enrique Guzmán le salió el Juan Charrasqueado que llevaba dentro y corrió a Doña Silvia de su casa. Ella se fue a medianoche en camisón a casa de una amiga. Ese día, Enrique estaba muy molesto, ya que Doña Silvia se le había desaparecido toda la tarde. Pero bueno, así es la vida, ¿y qué le vamos a hacer? Sí, es verdad que ejerció violencia en contra de Doña Silvia. Ah, yo no quería ser el señor Pinal, y ahí empezaron las diferencias. Pero es que sus jefes le habían dicho que ya no bailara rock and roll, pero como él no quiso hacer caso, pues se lo llevó la plaga. ¿Verdad? Paloma Cuevas ha hablado de su romance con Luis Miguel. ¿Cómo pasaron de ser compadres a enamorados? Pero si de romances prohibidos se trata, nada supera al tremendo romance de Luis Miguel con su propia comadre. Sí, así como lo oyen. Resulta que la nueva novia de Luis Miguel, Paloma Cuevas, es comadre de él. Ella es ex esposa del mejor amigo de Luis Miguel. Lo importante que voy a decir es que estuvieron así, de que fueran compadres por doble razón. O sea, que Luis Miguel hubiera bautizado a una de las niñas de Paloma. Según dijo la Chulé, Paloma Cuevas es su comadre. Ella abrazó a su hijo en la pila bautismal, ya que era esposa de Enrique Ponce, quien era amigo de Luis Miguel y le bautizó el chiquito. Pero ahora resulta que el compadre se fue con la comadre, y pues es un romance polémico, no solo por el hecho de que eran compadres, sino también porque ahora el rey cucaracho hace con los hijos de la comadre lo que no hace con sus propios hijos. Va a recogerlos a la escuela, cosa que jamás ha hecho con sus hijos. Haciendo muy bien su papel de padrastro, o mejor dicho, acompañando a las hijas de su novia. ¿Verdad que les dije desde el principio que venía con la lengua afilada? Pero es que no hay derecho, como decía Cantinflas, ahí está el detalle. Pero es que el sol creció viendo peores cosas. ¿A poco no se acuerdan del polémico romance que sostuvo la mamá de Luis Miguel con el Negro Durazo? Sí, hablemos de eso. El Negro Durazo se sentía dueño de ella. Pues resulta que Luis Miguel y su familia están acostumbrados a los polémicos romances. Según atestiguan personas de la época como el finado Andrés García, la mamá del Sol de México era amante del Negro Durazo, con la complicidad de Luisito Rey, quien con tal de ganar dinero no le importaba vender a su propia esposa. Claro que lo permitía. Claro que lo permitía. Él lo propiciaba, claro. El Negro Durazo fue un personaje poderoso de México, quien durante la época del presidente José López Portillo hizo y deshizo a su antojo, y uno de sus antojos fue precisamente la señora Gallegos Basteri, madre de Luis Miguel, quien era llevada a las oficinas del Negro Durazo por su propio esposo, el querido Luisito Rey. Entonces, con una familia así, pues qué ejemplo puede tener el llamado Rey Cucaracho. Pienso que ella se alejó de él, harta de tantas injusticias que él le hacía, y porque tenía miedo de que él le hiciera algo. Es que aunque no lo crean, los niños tienen que aprender de los padres, y el papá de Luis Miguel solo le enseñó malas mañas, y es que según dicen las malas lenguas, el querido Luisito Rey tenía malas costumbres, e incluso se cree que murió de SIDA. Que falleció de VIH.
Eso dicen. Ya no me consta, pero eso dicen. El intérprete de La Incondicional, que ha sido muy mujeriego, a lo mejor quiere seguir los ejemplos de su padre, a lo mejor ya hasta tiene la triste enfermedad, ya que se le ve muy flaquito al pobre, dijo Araceli Arámbula, que ojalá que Michelle Salas abogara por sus hijos, así como en su momento la Chule abogó por ella. Michelle y Alex aboguen también porque el papá tenga comunicación y convivencia con sus otros dos hijos. Pero no se separe del video, porque ahora viene la parte más intrigante de este relato. Como dice Joaquín Sabina, es que los amores que matan nunca mueren. Porque amores que matan nunca mueren. ¿Pero acaso no han escuchado acerca del amor de la mismísima Doña María Félix con su hermano Pablo? Ella ha relatado que su hermano era muy guapo, con cabello rubio, piel morena y ojos claros. Le decían el gato, porque tenía los ojos muy claros, casi casi amarillos. Ella relató que siempre jugaba con él cuando era niña, pero con el tiempo se fue convirtiendo en una señorita, y su mamá se ponía furiosa cuando ella se sentaba en las piernas de su hermano o se subía en su espalda para que la cargara. Llegaron al punto en el que decidieron enviar a Pablo a un colegio militar, donde murió. Hablo mucho de mi tío Pablo y de un amor, yo le diría torcido. María Félix dijo que solo con verlo vestido de militar, hasta las piernas le temblaban y que siempre quiso encontrar a un joven como él. Pero dudo que Agustín Lara fuera así de guapo. ¿Verdad? El hombre al que más quise en la adolescencia fue a mi hermano Pablo. Sin embargo, admiraba a Agustín Lara por su capacidad de composición y por ser una persona muy educada y fina, sin escándalos. ¿Pero qué me dicen? ¿Él es el siguiente en esta lista? Yo creo porque no me han dejado olvidarlo. Llegar en la noche y verte encendido es la única luz que me aguarda. No, por favor, mi flaco de oro no. Emocionó al mundo del espectáculo en su momento, fue el que mantuvo con Rocío Durán, la joven que adoptó. Pues según dicen las libretistas, el flaco de oro tuvo un polémico romance con su propia hija. A ver, espérenme tantito. ¿Cómo es la cosa? A ver, ¿qué pasó? Bueno, pues resulta que Agustín Lara tuvo una hija con María Félix. No, eso no es cierto. A ver, permítanme tantito, que hasta se me están cayendo los apuntes. Bueno, según dice aquí, que Agustín Lara adoptó una hija junto con María Félix. Habló a Maruca, a María Félix, y le dijo, mira, la hija de Chabela está en tal dirección, mándala a traer. Pues esta niña se llama Rocío Durán y no era hija biológica del flaco de oro ni de la doña, pero resulta que la mamá de esta niña tomó la decisión de darla en adopción con el fin de darle una mejor vida, ya que el flaco de oro, pues tenía una buena posición económica, de lo contrario, no creo que María Félix se fijara en él. Es que decidieron adoptar a una joven que se llamaba Elena Durán. Bueno, antes de que empiecen con sus críticas les recuerdo las palabras de María Félix. Ella decía que los hombres que aseveraban que ella no les gustaba era porque eran demasiado feos o demasiado pobres. O sea, pues una de dos, podían ser feos pero no pobres, o pobres pero no feos. Entonces no me culpen a mí. María Félix fue muy clara en sus palabras y el flaco, pobre pobre no era. Que de Agustín fue aventurera. Dejaron tu amor. Pero volviendo al tema, entonces lo que nadie se imaginó es que el compositor de Solamente una vez terminó casándose con esta niña, lo que tomó tintes de escándalo, pues imagínate tú, casarte con una hija adoptiva. Eso como que no va, pero el compositor de Aventurera se casó en España con la joven de 17 años cuando él tenía 60 años, mira nomás. Pronto se encontró conmigo y me preguntó, ¿y usted qué hace aquí? Contesté, pues yo estoy aquí porque me da la gana, yo no sé por qué me pregunte usted una cosa como esta, ¿verdad? Así conocí yo a Agustín. Por su parte, Rocío Durán confesó que su matrimonio con Agustín Lara fue para proteger al compositor, según por la herencia, así que cuando Agustín le propuso matrimonio, ella contestó que sí. Haberse casado una muchachita con un señor que me llevaba 44 años, es lógico pensar mal.
Por su parte, María Félix dijo que lo hizo para vengarse de ella. Porque Agustín me dijo, no me vuelvas a decir don Agustín, soy tu padre. Bueno, en fin. La verdad solo ellos la sabrán, pero vaya que sí está polémico este video. Pero hablando de escándalos de la farándula, nuestro siguiente romance te va a dejar más sorprendido que nunca, pues resulta que el Indio Fernández, el famoso actor y director de cine, confesó algo verdaderamente perturbador. No quise esperarme a que se muriera para traerle flores, y dije mejor de una vez. A mí la verdad no me gusta que mi libretista me ponga esa palabra, porque va a decir Luisito Comunica, que le estoy copiando, pero no le quiero copiar, porque después me van a andar pegando en la calle. Pero como les venía diciendo, es un dato perturbador. Pues resulta que al Indio Fernández, su papá lo echó de su casa por el hecho de que estaba enamorado de su mamá. No, María Dolores. Solo venía a despedirme. Yo aquí ya no quepo. Y es que el Indio Fernández siempre causó polémica por la manera de conducirse en la vida, ya que era una persona muy arrebatada. Pero ahí va esta mujer, a la que quise tanto, para que vean que el niño se volará. Imagínense que dicen que trataba muy mal a su propia hija y también a Columba Domínguez, quien fuera su esposa y a la que siempre quería traer vestida de indígena y sin zapatos. Nombre, la verdad que era bien canijo. Antes no la ponía a moler el nixtamal en una piedra. Pero bueno, esto no es un romance, pero sí un dato verdaderamente perturbador. Así como también nuestro siguiente romance, el cual es bastante polémico, y es que se trata de una de las actrices más bellas del espectáculo. Por supuesto que no estoy hablando de Lucía Méndez, sino que estoy hablando de Verónica Castro. Pues resulta que la actriz tuvo no uno, sino varios romances polémicos. Señor, yo no me casaré. Así le digo al cura y así le digo al juez. En aquellos años en los que la actriz era el rostro más bello de México, la conquistaban puros hombres casados. De hecho, tuvo un hijo de Loco Valdés, quien era 20 años mayor que ella y que ya se había casado como 5 veces. Pero lo polémico del asunto es que para la época se rumoraba mucho sobre quién era el padre de su hijo. Algunos decían que era un locutor de nombre Jorge Alberto Riancho, quien era compañero de Verónica Castro cuando trabajaban con Paco Malgesto. Pero la chaparrita de oro siempre ha dicho que Cristian es hijo de Loco Valdés. Y me dijo, ah, ja, 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 este es tu papá. Y yo dije, ah, caray, ¿a poco el Loco Valdés es mi papá? Aunque Cristian Castro dijo en una entrevista con Pati Chapoy que cuando se enteró de que el Loco Valdés era su papá, dijo, no, por favor, no me hagan esto. Dije, ay, Dios mío, no me hagan esto. Este, como que Loco Valdés, tan hippie, ¿no? Tan increíble. Verónica Castro dijo en una entrevista con Pati Chapoy sentirse verdaderamente ofendida, ya que en una ocasión, el periodista Jacobo Zabludovsky la llamó para preguntarle para cuándo les presentaría a su monstruito, ya que pensaban que el hijo de la Vero sería muy feíto. Y todos han sido tan feos. Ah, ¿siempre tuviste feo? Siempre bien feo. ¿Pero por qué? ¿Te gustan feos? Ay, yo creo que sí, no sé. Por eso dice Verónica Castro que toda la prensa de la época quería ver a quien se parecía el pobre gallito feliz, pero lo bueno es que le sacó más a la Vero. Bueno, eso digo yo, pero a ver ustedes qué opinan. ¿Y qué les puedo decir? Mi hijo adorado, esta noche, por eso les decía que es... La cosa está que después de que nació Cristian, a la Vero le empezó a ir bien en las telenovelas y luego le salió otro enamorado, casado también, para no perder la costumbre. Se trataba nada más y nada menos que de un cantante de boleros, conocido como El Pirulí. Este hasta le dedicó esa canción, que originalmente tenía otro nombre, pero él se lo cambió a Verónica. Pero entre tanto ir y venir, Verónica Castro siempre tuvo polémicos romances, e incluso en una ocasión en la que ella estaba a punto de casarse con un empresario, le cancelaron la boda. Todo porque los padres de Enrique Niembro, nombre de este hombre, le advirtieron que si se casaba con Verónica Castro, lo desheredarían, según lo dijo Mitzi. Y él llamó a Verónica para decirle
que dice su mamá que siempre no. Porque en ese momento, cuando se estaba probando el vestido, en ese momento le habló Enrique y le dijo que la boda se cancelaba porque sus papás no le dieron el permiso. Y la pobre ya se estaba probando el vestido y lo peor, que ya hasta embarazada estaba. Ella se casaba el sábado, fue a probarse el jueves y ahí ella estaba embarazada de Michelle. Entonces, Verónica Castro permaneció soltera a pesar de ser una de las mujeres más bellas de México y nunca se casó. Pero según dice Yolanda Andrade, con ella sí se casó, pero Verónica Castro dice que si no se casó con los padres de sus hijos, ¿cómo se va a casar con Yolanda? Pero, acuérdense que aunque ella hubiera querido, no se podía casar con el loco, ya que era casado, y con el empresario sí se quería casar, pero él le canceló la boda. Y en ese momento se me desmayó Vero ahí Nuestro siguiente romance escandaloso es el de María Antonieta de las Nieves y el señor Edgar Vivar. Sí, toda la gente habla de los tórridos romances de Doña Florinda con Kiko o con Enrique Segoviano, pero nadie habla del romance de la Chilindrina, así que ahorita hablaremos de eso. No, nos queremos mucho, María Antonieta. Ay caramba, pero qué guardadito se lo tenía la Chilindrina. Jejeje, todo chismoso me oigo. Pero, pues resulta que se dio tremendo beso con el intérprete del señor Barriga. Algunos dijeron que era para pagar algunos de los 14 meses de renta que le debía don Ramón, pero pues la Chilindrina desmintió rápidamente el romance. Supuestamente se besa con Edgar Vivar, provocando suspicacias en torno a una supuesta relación sentimental. Ella dijo que se le chispoteó, que el beso fue solamente parte de una confusión, que ellos se besarían la mejilla, pero que los dos voltearon al mismo tiempo y fue cuando se dieron tremendo beso apasionado, jeje. Pero María Antonieta de las Nieves dijo que no, que eran puras calumnias de la gente y que ella tenía otros datos. Una, tres, voy a voltear. Ajá. Para darle un besito en la mejilla a Edgar. Y entonces nos toman la foto. De todas formas, en la imagen del beso se ve que hasta los ojitos cerró, aunque algunos cibernautas ya saben, de esos que trabajan en el equipo de investigación del YouTube, ellos han comentado que no es posible este romance ya que Edgar Vivar es gay, nada más pues que según aún está en el closet. Nos volteamos al mismo tiempo, Edgar creyó que yo decía que él volteara a darme un besito. A lo que Edgar Vivar ha dicho, pues, no me defiendas compadre, bueno, es que así pasa cuando sucede, que lo quieren salvar del romance con la Chilindrina y lo terminan metiendo ahora en otra polémica. Luego inventaron que un apasionado beso de amor. La verdad que romances polémicos siempre van a haber, si no pregúntenle a la Chiquis, que supuestamente tuvo un polémico romance con el esposo de su mamá y que ella desmintió ante la prensa. Pero lamentablemente quien era la persona más importante era su mamá y ella no le creyó y lamentablemente falleció pensando que su esposo le había sido infiel con su propia hija. Si yo no tengo mis hermanos, si no tengo a mi madre, ¿qué estoy haciendo en esta vida? La Chiquis ha declarado que a su mamá la perdió dos veces, la primera cuando surgió el escándalo de su supuesto romance con el exbeisbolista Esteban Loaiza, ya que Jenny Rivera la bloqueó del teléfono, de Instagram, de Twitter, e incluso la bloqueó de su casa, ya que mandó a cambiar todas las cerraduras para que la Chiquis ya no pudiera entrar, y no conforme con eso, la desheredó. Donde ella cuenta exactamente que no la perdió una vez, perdió a su madre Jenny Rivera dos veces, ¿cómo olvidar la primera vez que la perdió ese 2 de octubre? Y la segunda vez que la perdió fue cuando le llegó la lamentable noticia de su fallecimiento. Cosas que yo no quise pensar, mi mamá ya no está con nosotros y yo vivía con esa ilusión y pues yo también les decía a los niños, va a regresar, yo sé. Este tema ha causado mucha polémica, ya que mucha gente cree que sí existió la infidelidad de Chiquis con Esteban Loaiza, aunque otros han dicho que fue todo un malentendido. Díganme ustedes qué opinan al respecto de este triángulo amoroso. Tu mamá se murió sentida contigo. ¿Eras amante de Esteban Loaiza, el marido de tu mamá? Jamás. Otro supuesto romance que se mantuvo oculto es el de Raúl Velasco y la India María. Según dicen las malas lenguas, estos hasta llegaron a procrear dos hijas que María Elena Velasco regaló, según lo ha dicho una de ellas, quien asegura ser hija de Raúl Velasco y la intérprete del personaje la India María. Ya que ella es la hija secreta de dos figuras, Raúl Velasco
y la India María. Según dice Mirna Velasco, ella es hermana de Denise Guerrero, vocalista de Belanova, y ambas fueron criadas por padres adoptivos. Fue Tomás Velasco, mi mamá tomó el nombre Velasco, era amante con Raúl Velasco. Pero también se dijo en su momento de que Yuri mantuvo un romance con Raúl Velasco y que por eso era de las consentidas del programa de variedades musicales, y es que Raúl Velasco fue uno de los principales promotores de la carrera de la pastora cristiana Yuri, y en su momento la prensa hasta los estaba casando. Nueva cuenta con nosotros, pues aunando a que eres buena cantante, buena bailarina. El mismo Raúl Velasco reveló que en pleno vuelo, su mujer se puso seria y le dijo: aquí en la prensa dice que tú te vas a divorciar de mí y te vas a casar con Yuri. ¡Yuri! Damos las gracias a Yuri y a todos los compañeros artistas. También se dijo de un romance de Raúl Velasco con Lucerito, pero los detalles de este romance no se pueden ni decir, ya que son bastante escandalosos. O que me dicen del supuesto romance de Juan Gabriel y Nelson Ned, dicha información fue revelada por el comunicador Carlos Alberto, quien fue mano derecha de Juan Gabriel y quien reveló que Juan Gabriel le confesó que había tenido una aventura con el pequeño gigante de la canción. ¡Ah, caray! Pero que guardadito se lo tenían. Vaya que sí hay romances polémicos en la farándula, pero no más polémicos que el supuesto romance de Don Francisco y la actriz intérprete de La 4, de quien se dice que supuestamente tuvo un romance de más de 25 años con el presentador de Sábado Gigante. Este romance incluso fue puesto de manifiesto en una biografía no autorizada de Don Francisco. Este supuesto romance entre Don Francisco y Gloria Benavides. Por su parte, la libretista de este video ya se cansó y no me puso nada más que leer, así que hasta aquí les dejo con este video, donde seguramente ustedes dirán que algunas cosas son ciertas y otras cosas no. Nosotros de nuestra parte no les podemos asegurar nada, ya que no nos consta, pero como dice el dicho, cuando el río suena es porque agua lleva. Vaya dato perturbador. Gracias amigos por ver nuestro video hasta el final, y les recordamos que si aún no están suscritos a nuestro canal, ahora es el momento de hacerlo, ya que eso nos ayuda a seguir subiendo más y mejor contenido.